Hola, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar la presentación de Jesús Areso como nuevo jugador de Osasuna. Toma la palabra Braulio, como es costumbre en las presentaciones. Adelante, Braulio. Hola, buenos días a todos. Bueno, estamos en la presentación de Jesús Areso como nuevo jugador de Osasuna, como ha dicho Santi. Y bueno, es verdad que esta presentación a mí me hace mucha ilusión porque reúne muchos condicionantes. Solo le, bueno, aparte del tema deportivo, que evidentemente creo que es un perfil que nos va a sumar, un chico joven que tiene una proyección tremenda. Pero bueno, aparte de eso, yo solo quiero dar las gracias, vamos, ya no sé en cuántos idiomas, porque lo que él, bueno, ha tenido este último año, pues que no digo que arriesgar, sino a nivel de aguantar para, pues por eso ya está mucho tiempo sin jugar y ha hecho, al final está aquí porque él ha querido. Al final tiene tres condicionantes: la primera, que tiene nivel; la segunda, que es navarro; y la tercera, que la voluntad máxima suya ha sido estar aquí. Entonces solo puedo darle las gracias porque probablemente yo, que he sido futbolista, en esa situación pues lo hubiese pasado mal, y él, a su convencimiento, sus ganas de estar aquí, y pues por eso está aquí con nosotros. Le hemos hecho un contrato largo. No es un fichaje no solo para ahora, sino evidentemente para el futuro. Aparte, vuelvo a repetir, del nivel que tiene es navarro, con lo cual lo que eso conlleva. Pero sobre todo, él está aquí porque le ha querido estar, ha hecho muchos sacrificios, los cuales, le reitero públicamente y privadamente, hemos tenido muchas conversaciones, las hago extensivas hoy públicas, y al final, pues todo eso ha conllevado que esté con nosotros, que le quiero quitar un poquito de presión al final, porque es un chico muy joven que lleva tiempo sin jugar, que le costará un poco, normal, pero bueno, al final a Jesús hay que pararlo. Tiene una energía extraordinaria. Cuando hablas con él, todo lo que transmite, y luego cuando está en el campo igualmente, pues eso todo hace que tienen a todos los ingredientes para que seguro que le vaya bien con nosotros. Al final, le reitero las mil gracias. No lo estoy haciendo de cara a ninguna galería, sino sé por qué lo digo. Evidentemente hay cosas que no puedo decir, pero que sepáis que ha querido jugar en Osasuna, pero por encima de todas las cosas. Por lo cual, los dejo con él, que más que nunca hoy es el verdadero protagonista. Hola, muy buenas a todos. Nada, en primer lugar me gustaría agradecer a Braulio sus palabras, también a toda la dirección deportiva, Braulio, Cata, por la confianza que siempre han depositado en mí. Y bueno, deciros que estoy muy ilusionado y contento de estar aquí, que es donde quería estar. Tengo ganas de ver el Sadar lleno, que ojalá esta pandemia pronto nos lo permita. Y nada, tengo muchas ganas de vestirme la camiseta rojilla en el Sadar. Muy bien, gracias, Jesús. Vamos a comenzar pues con el turno ya de preguntas. Ponte los cascos. Y vamos a comenzar primero con Javier Anso, de Televisión Española. Adelante, Javier. Muy buenas, gracias. Sí, la verdad que es vuelta a casa, ¿no? El otro día cuando llegaba a Tajonar se me vienen muy buenos recuerdos a la cabeza. Te vuelvo a repetir, estoy donde quiero estar y bueno, tengo muchas ganas de ponerme a disposición del míster y conocer a todos mis compañeros. La verdad que no me voy a esconder, ha sido un año duro para mí, ¿no? En el que gracias a mi familia, a mis amigos, a toda la gente cercana a mí que me ha ayudado para superar, pero bueno, es un año de aprendizaje, hay que sacar el lado positivo, no quedarse con lo negativo y creo que puedo sacar muy buenas cosas de este año. Lo que no hay duda es que Jesús Alesson va a trabajar, trabajar y trabajar. Y ayer lo decía aquí que no, el trabajo no se negocia y bueno, eso no va a haber ninguna duda. Luego esperemos que llegue a mi mejor rendimiento cuanto antes, que a pesar de no ser un año en blanco, yo he trabajado y trabajado como el que más. La verdad que Osasuna
Ojalá estar cuanto más arriba posible, ¿no? Pero no hay que olvidarnos de nuestro objetivo, que nuestro objetivo es la salvación y luego ya miraremos para arriba. Gracias. Muchas gracias, Javier. Turno ahora para Jaime Armendáriz, Cadena COPE. La verdad que había intereses de varios clubes, pero desde que Braulio contactó conmigo, no dudé ni un segundo, ¿no? Es el equipo, me reitero, en que siempre he querido estar. Estuve aquí ya 5 años, soy de la casa, soy navarro y bueno, yo tengo un sentimiento navarro especial y un sentimiento sasunista. Pues bueno, lo valoraría como una etapa de aprendizaje, ¿no? Han sido 4 años, el último un poco más raro, digamos, ¿no? Por la pandemia, por todo lo que ha pasado, pero unos 3 años de aprendizaje en el que he mejorado como futbolista y también como persona. Ojalá que tenga mucha importancia, ¿no? Pero hay que tener los pies en el suelo. Vengo de un año en blanco. Yo creo que estoy preparado, pero bueno, iremos poco a poco y ya veremos. El tiempo pone cada cosa en su lugar. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Turno para Diego Eus, a Diario de Noticias. En primer lugar, físicamente acabáis de empezar la pretemporada. Es cuestión de, conforme con sesiones, ir cogiendo turno. A mí me gustaría saber mentalmente cómo estás, porque imagino que no será fácil, ¿no?, de cambiar el chip de la noche a la mañana después de este año tan duro. Sí, ya te digo, como te he dicho antes, ha sido un año duro para mí, pero bueno, ahora ya veo la luz al final del túnel, estoy en donde quiero estar, estoy en Tajonar, y ahora mismo pues llevo una sesión y quedan muchas más por delante. Y bueno, y con ganas del inicio de liga, con ganas de partidos amistosos y con ganas de jugar a fútbol. No sé hasta qué punto durante este último año hayas podido tener conversaciones con Arrasate, con el propio Braulio, que eso igual te pudiera haber ayudado a llevar la situación algo mejor. Sí, como ya he dicho antes, siempre que he tenido conversaciones con Braulio, con Cata, me han mostrado toda la confianza que tienen depositada en mí, al igual que Yagoba. Y desde que ellos contactaron conmigo y me transmitieron todo lo que pensaba, no dudé ni un segundo en venir aquí. Y ya la última por mi parte, ¿qué es lo que te pide Arrasate en el verde? A ver. Yagoba, lo que nunca va a estar en duda y lo que pide es trabajo y que siempre no quede ni una gota de sudor. Y luego lo demás vendrá solo. Gracias. A ti. Muchas gracias, Diego. Veo ahí a José Ignacio que se ha preparado. Radio Marca. Adelante cuando quieras. No te estamos escuchando, José Ignacio. Creo que estás desmuteado porque no tienes el micrófono tachado, pero no te escuchamos. Vamos a pasar, si te parece, de momento a Javier Saralegui de Onda Cero y a ver si conseguimos que puedas intervenir, ¿vale? Venga, adelante, Javier. Hola, muy buenas, Jesús. Quería preguntarte qué fue primero, si la decisión de no seguir en el Athletic y luego decidiste a qué club querías ir o la decisión de volver a Osasuna directamente, lo que implicaba no renovar, ¿no? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Primero tomé la decisión de no renovar por el Atleti, que creo que era la necesaria en ese momento, y bueno, y luego ya, como ya he dicho antes, aparecieron intereses de varios equipos, pero desde que apareció Osasuna no quería oír más, ya le dije a mi agente, yo lo único que pienso es en aceptar la oferta de Osasuna y venir para aquí, para casa. ¿Te queda algo de resentimiento, de dolor por esa decisión del Atleti de que el que no renueva no juega durante ese último año? No, la verdad, yo creo que en esta vida no hay que ser rencoroso, pero bueno, yo creo que la decisión no fue justa, la verdad. Ellos me apartaron, ellos lo decidieron así y prefiero no entrar en valoraciones. Y luego, ¿qué te llevó a salir en tu anterior vez de Osasuna? Yo creo que eran momentos distintos, ¿no? En ese momento decidí tomar ese camino
y creo que bueno, que lo importante es que ahora estoy de vuelta, que he firmado 5 años con Osasuna y que nos esperan bonitos años por delante. Eso te iba a decir, un contrato de larga duración. Muestra una vez más la confianza en la progresión que puedes tener, ¿no? Sí, se lo agradezco por muchas veces ya a Braulio y a Cata, los 5 años de contrato y que ojalá sean muchos más, ¿no? Vale, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Javier. Vamos a intentarlo de nuevo con José Ignacio de Quesada, Radio Marca, a ver si te podemos escuchar. Adelante, José Ignacio. ¿Me escucha ahora? Sí, te escuchamos. Vale, Jesús, bienvenido. Solo te quería hacer una pregunta. Hubo un presidente del Athletic que dijo no entender cómo algún jugador podía tener pretensiones más allá del Athletic Club. Y hubo un jugador que dijo que el sueño de todo jugador vasco-navarro era jugar en el Athletic. ¿Qué opinas de esas declaraciones? Ahora que ya no estás allí, puedes opinar. La verdad es que el sueño será el suyo, ¿no? Porque el mío siempre ha sido jugar aquí, en Pamplona, en Osasuna. Yo creo que se equivoca, ¿no? Globaliza y mete a muchos en el saco, ¿no? Pero yo no estoy en ese saco y yo estoy en el saco de jugar aquí, en Pamplona y en Osasuna. Muchas gracias. A ti. Vale, pues no sé si luego querréis retomar, pero no tenemos de momento más preguntas ya para Jesús, así que vamos con Braulio Vázquez. Diego Eusa había pedido turno, así que adelante, Diego. Sí, hola Braulio, buenos días. En primer lugar, has dicho antes que tú has sido futbolista y que lo hubieras pasado mal. Desde tu punto de vista, ¿cómo se puede gestionar, ayudar al jugador a que lo pase lo menos malo posible dentro de la situación que tiene? Bueno, pues intentando hacerle ver el futuro que le espera, sobre todo eso, sobre todo eso, sobre todo yo reitero, ya lo he dicho antes, pero no me cansaré de decirle, Jesús Areso está aquí porque él quiere, ha hecho sacrificios de verdad, no lo estoy diciendo de cara a ningún tipo de galería, y mentales y físicos, hay que ser muy duro mentalmente y él lo ha sido, y él sobre todo, pues como bien dice, veía al final de la cueva la luz y la luz era Osasuna. Y bueno, está aquí porque ha querido. Le tendremos que parar porque ya se lo hemos dicho tanto Yagoba como yo, porque de energía va sobrado. Hay que darle un año sin jugar, es mucho tiempo, con lo cual necesita coger conceptos tácticos, volver a coger 11 para 11. Todo eso lleva un proceso, pero por eso le damos 5 años. Porque reitero, estamos convencidos de que va a ser un jugador muy importante para no solo para el presente de nuestro club, sino para el futuro. Y siendo navarro, pues imagínate, todos los ingredientes cuajaban, pero sin su voluntad, que ha sido tremenda, no estaría aquí. Últimamente las ruedas de prensa, y ya con esto yo acabo por mi parte, eso es decir que la plantilla está cerrada al 99%. Mirando al futuro, hay jugadores, por ejemplo Nacho Vidal, que pueden terminar contrato el año que viene. No sé si el club, aprovechando esta situación, puede empezar a trabajar en posibles renovaciones. Bueno, eso lo hacemos todo el año, ya lo verás en breve, Diego. Gracias. Muy bien, pues tenemos ahora a Javier Saralegui esperando turno, Onda Cero. Adelante, Javier. Sí. No, era exactamente la misma pregunta que ha hecho Diego. Como ya te estamos dando la brasa todos los días, además, yo solo tenía también ese tema pendiente, ¿no? No El de preocupes. Nacho Vidal. Bueno, Gracias. pues se está trabajando, siempre se trabaja. Y con Nacho además tengo mucho feeling, pues sabéis que lo conozco desde niño. O sea que no os preocupéis, en breve, en breve, en breve tendremos noticias. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí finalizamos la rueda de prensa de presentación de José Areso. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.